Como dimos a conocer anteriormente, el terreno baldío ubicado en el cruzamiento de las avenidas 30 y 39 contenía gran cantidad de desechos verdes, que fueron llevados tras el paso de fenómenos hidrometeorológicos por la isla. Tiempo después, una gran cantidad de ellos invadieron el libre tránsito de vehículos por esa vía. Actualmente, parte de estos residuos han sido retirados y llevados a otro lugar. De igual forma, se han eliminado de la carpeta asfáltica, evitando así su presencia y situaciones de peligro con automovilistas que atraviesan estas arterias. Alejandro Marchán, director de Servicios Públicos, comentó: a pesar de dicha limpieza, ciudadanos continúan dejando residuos, cacharros, entre otros desechos que únicamente crean contaminación. Exhortó a la comunidad en general a evitar arrojar su basura. Asimismo, dio a conocer, ya se colocó señalética en la zona para erradicar la presencia de ciudadanos irresponsables. A que no sigamos siendo partícipes de que esto se vuelva un basurero clandestino. Lamentablemente hemos detectado que se sigue usando de basurero clandestino. Ya estamos platicando con Ecología, ya hemos señalizado también la zona, justamente para inhibir que estas acciones sigan pasando. Ecología es quien determina las sanciones. Como lo dije, estamos ya coordinados con ellos y se hizo el levantamiento de una señalítica donde ahí pues la gente que circule por esa vía encontrará cuáles son la normativa, los reglamentos vigentes respecto al tema, y que bueno, quien se sorprenda haciendo ese tipo de acciones pues también podrá tener una sanción. Así que pedir que mantengamos limpia esta vía, evitemos focos de infección. Justamente, lamentablemente, ya no solo vegetación verde, hemos visto cacharros. Invitar mucho a la ciudadanía, CAMAR tiene programas permanentes. Para finalizar, recalcó, no es el único caso, existen más lotes baldíos que se siguen utilizando como basureros clandestinos.